Acción Juvenil. Te asesoramos y organizamos por completo tu fiesta. Tres salones de eventos especiales, sociales, empresariales, 15 años, egresos, casamientos. Yrigoyen, 935, contactos 0358-156-029-606. Alicia Manavela, licenciada en psicopedagogía. Alicia Manavela, clínica legal y forense, psicoanálisis relacional, psicología de adultos. Presidente Perón Este, 427 Río Cuarto, teléfono 155-064-247. Armando González, Recursos Humanos. Ahora, confíe la búsqueda y la selección de personal para su empresa a una organización con más de 25 años en el mercado laboral. Armando González, Recursos Humanos. Contáctenos al 0358-46-25023 y lo asesoraremos. No. I love it when the speaker lets you feel the boom. The lady T-I-G-R-A keep bringing bass to the room. Bioóptica, anteojos recetados, bifocales, antirreflejos, gafas de sol y para deporte. Bioóptica, Urquiza 942. Canela, liquidación total de temporada hasta agotar stock. Canela se pone a tus pies. Canela, para la mujer urbana, para la glamorosa y sensual, para la práctica, para la profesional. Canela. Precios para aprovechar, botas desde 99 pesos, Canela. Galería Paseo del Ángel en Sobremonte. Gimnasio New Life te ofrece la mejor atención desde hace 23 años. New Life está en María Holguín 1324. Fanny Zavala, un tratamiento especial para cada rincón de tu cuerpo. María Holguín, 1038, teléfono 4639-149. Silvana Zavala Atelier. Vestidos de fiesta para 15, novias, madrinas, egresos. La Madrid, 861. Las mañanas del sábado tienen un sonido especial. Sexto Sentido, desde las 10, por FM Libre, 105.5. Manuelita vivía en Pehuajó. Manuelita, el reino del revés, la reina batata, chacarera de los gatos. Puntal presenta los videoclips de las canciones de María Elena Walsh en DVD. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Dos DVDs de colección con los videoclips animados en 3D de sus canciones más emblemáticas. En el universo Letual, aprendí a brillar vos también. Letual. Con un arquitecto que, más allá de ser un profesional, es un amante de lo que hace, que pocas veces conseguimos gente que tenga esa capacidad, ¿no? Sí, realmente uno pone todo en esto, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, a veces hay quienes trabajan por una necesidad, hay quienes también lo hacen porque, más allá de de poder cubrir sus necesidades, también lo hacen con una pasión a su profesión. Entonces, poder vivir de lo que uno ama, no todo el mundo se puede dar ese privilegio. Exactamente, y sobre todo fíjate que yo siempre digo, hay una virtud que tengo, ¿no? Que es la de poder tomar un café con gente que han sido clientes o que son clientes míos. Entonces yo digo, esa sensación de poder saludarme y hablar con la gente quiere decir algo, que algo he hecho, ¿no? Y es cierto, uno lo hace con toda la pasión del mundo. Cuando ya hablamos de un diseño personalizado a un diseño ya mucho más desarrollado, ¿cómo es tu relación con el cliente? ¿Es lo mismo un proyecto inmobiliario que construir la casa, por ejemplo? Bueno, mira, yo con respecto a eso he evolucionado con los años, ¿no? Yo cuando en mis años más jóvenes decía, esto no me gusta,
o decía, esto no es arquitectura, voy a hacer esto porque esto sí es arquitectura. Con el paso del tiempo uno se da cuenta que todo es arquitectura, ¿no? Hacer un edificio de propiedad horizontal, una vivienda para una determinada familia, todo es arquitectura. Pero sí, uno pienso que tiene una tendencia, ¿hacia dónde va? Yo, a mí me gusta diseñar para un usuario con nombre y apellido, como digo yo, ¿no? Me gusta diseñar para esa persona. Es como hacerle un traje a medida, digamos. Allá de lo que marque la tendencia está ese toque personal que, por supuesto, vos lo extraes de todas esas consultas y de esas charlas que tienen juntos. Exactamente. Es todo un proceso, desde la primera entrevista hasta que se puede concretar el proyecto, la obra, entregarle las llaves de su casa a una persona. Hasta la selección del terreno, que parece, a veces mucha gente dice, bueno, pero consigue un terreno re económico y se mandan a lo mejor una mansión. Y claro, a la hora de venderlo, a lo mejor no es lo mismo si es para un uso personal o si es para un fin comercial, que después venderlo se complica más, porque lo que le puso arriba cuesta el mismo. Exactamente. Con respecto a eso que planteaste de entrada, de lo que es una inversión inmobiliaria o una vivienda para una familia, el tema está para mí en el tema de diseñar para alguien concreto, ¿no? Cuando uno hace un edificio de propiedad horizontal, está diseñando para un usuario estándar. Y muchas veces uno piensa que el dormitorio tiene que ser de 350x3 o 320x3, porque es, normas establecidas en eso, ¿no? Pero ese tipo de cosas es la que a mí me aleja un poquito de ese tipo de... A mí me gusta trabajar para la familia, para la persona, solucionar el problema del espacio y el problema cotidiano de esa persona, ¿no? Porque también es otra de mis tendencias incursionar en lo que es refacciones, remodelaciones, reparaciones, ¿no? A mí me sorprendió una vez, entré a una casa que no tenía cocina, por ejemplo. Y bueno, pero a los usuarios no les gusta cocinar, entonces, bueno, ellos decidieron no construir eso. Y está bárbaro, porque, bueno, son formas, ¿no es cierto? Si ellos piensan vivir toda su vida ahí, está bárbaro. Entonces, ¿para qué le vamos a hacer un asador a alguien que no va a utilizar nunca el quincho, por ejemplo? Claro, y eso sucede muchas veces en los edificios cuando alguien quiere comprar o un departamento, empiezan a ver, y bueno, se diseñó esa cocina, pero ¿para quién? Claro, porque a lo mejor... ¿Cuántas veces hemos escuchado que...? Otros grandes. Y ahí prima mucho en la inversión también lo económico, claro. Evidentemente, ¿no? Hemos escuchado que le han terminado la obra y cuando van a guardar los autos en el cochero no entran. Claro, sí. Pasan muchas cosas, ¿no? Justamente, falta de conocimiento de cuáles son los autos de la familia y bueno, medidas. Exactamente, porque esto, como te digo yo, desde la primera entrevista hasta que se termina una obra, yo siempre digo que es como un viaje. Es un viaje juntos que hacemos con el cliente, ¿no? Y que siempre uno trata de llegar a buen puerto con esto, ¿no? Bueno, yo creo que se puede. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Te convoco para el próximo programa para que sigamos avanzando en esto y bueno, y desmistificar un poco todo el tema de tu profesión y de los arquitectos, que bueno, realmente vale la pena contar con ese arquitecto de cabecera. Bueno, muchísimas gracias a vos. Bueno, Silvana, y esta vez venimos a visitarte porque salimos a recorrer y cuando estamos embarazadas realmente se nos complica demasiado conseguir la ropa o la vestimenta adecuada para esos 9 meses de gestación. Que decís, ¿qué me pongo? ¿Por qué tiene que ser todo tan acartonado, tan estructurado? Bueno, ¿qué ofrece Silvana Zavala de su atelier para todas aquellas personas que tienen un evento y bueno, están embarazadas? Bueno, afortunadamente la etapa de embarazada es lo más lindo que puede llegar a ver para una mujer, ¿no? Ya en la etapa de la embarazada ya no estamos hablando ni de kilitos de más, ni de rollos, sino al contrario, una etapa que uno da gusto mostrar la panza, decir acá está, acá tengo la panza, acá tengo mi hijo, no importa en qué mes esté, ¿no? Entonces, yo siempre aconsejo usar prendas, sobre todo los colores cálidos, frescos, que hagan a la mujer más sencilla, ¿me entendés? Fina, sensual y de pureza, ¿no? Exactamente, y queda elegante, ¿no? Sobre todo, es más, hasta incluso a las no embarazadas, este tipo de vestido que es el corte imperio, es decir, que sale la falda de debajo del busto. Para un evento especial, o cualquier tipo de evento que ella tenga que concurrir, de acuerdo al mes de gestación, por supuesto, bueno, yo aconsejo los vestidos de princesa, corte princesa.
que pueden ser cortos, no necesariamente tienen que ser largos, mostrando la panza, mostrando su barriga, diciendo acá llegó mi bebé, ¿no? Colores. Animarse, atreverse, ¿no? Porque a veces venimos con esa estructura de que no, que los vestidos no tienen que ser ajustados, que pero también animarse a lo ajustado, porque es el momento en donde podemos mostrar esos kilos de más de última si los tenemos con mucho orgullo. Exactamente, es que un buen escote, si bien, o sea, no tan ajustado, pero que se note que la panza está, ¿me entendés? Usar bordado, usar a la noche podemos usar el negro, pero para, o sea, bordándolo con colores claros, levantándolo un poquito. Es decir, no hay límites, no hay límites, ¿entendés? Podemos usar lo que querramos, siempre y cuando respetándolo, nuestra pancita, ¿no? Y no pensar de que porque estén embarazadas no existe nada para ellas, como hasta hace bien poco, ¿no? Porque uno por ahí salía a recorrer los comercios de recuarto y es como que nos resulta un poquito más difícil en esa etapa porque los jeans nos quedan apretados, de última la remera se nos levanta y la panza queda expuesta. Entonces es como que la mujer se quiere protegerse de eso, pero a la vez se quiere mostrar también. Exactamente, sí, hoy en día no podemos limitarnos a decir o quedarnos en casa, no puedo salir porque no tengo que ponerme. No, todo el contrario. Tenemos que animarnos a usar las prendas que nos gusta, si las tenemos que modificar, las modificamos, pero siempre, siempre luciendo elegante, bien, ¿viste? Estar cómoda, ¿no? Bueno, Silvana, como siempre, gracias. Y bueno, ya saben, quienes tienen kilitos de más o que de pronto estén pasando por esta etapa tan bella en nuestras vidas, que bueno, sepan que en vos encuentran más que una teler, una amiga. Gracias. Exactamente, gracias, Marisa.